Experience the ultimate poker thrill at the world's largest gaming arena. bwin sports poker casino games poker10.com es con un jugador de poker. Claro, y es Cristiano Blanco. Cristiano, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Creo súper bien, porque esta fiesta está muy buena. Bueno, ¿cuál es mejor, el poker italiano o el poker español? Vale, bueno, soy italiano, ¿qué puedo decir? El póker está bueno siempre. Creo que el póker de Italia, como el póker de España, está subiendo mucho. Las cualidades de los jugadores están subiendo muchísimo en España y también en Italia. Yo creo que dentro de 1 o 2 años vamos a tener a lo mejor 2 o 3 campeones de póker conocidos en todo el mundo. Los dos. Y una pregunta, tú eras periodista de póker, ¿no? Y ahora eres jugador, ¿o cómo es? Periodista de deporte, de fútbol. Ah, de fútbol. Y ahora póker solo. Póker y mujeres. Mujeres siempre, sí. Hasta que yo tenía 11 años, ya estaba mujeres en la cabeza. No, es broma. Pero son hasta 3 años que juego solo al póker. Si no, el periodismo me encanta. Entonces estaba muy feliz antes de trabajar con los futbolistas y contando cosas. Pero estoy muy feliz ahora también. Y ahora estoy intentando devolver a ser el periodista, hablando a lo mejor de póker, pero jugar a póker y hablar de póker, comunicar, sería para mí el mejor. Estoy muy cerca de esto, estoy muy feliz. Y mujeres también. Bueno, y una pregunta. Veo que en tu perfil de Facebook tienes una foto con unos delfines. ¿Te gustan los delfines especialmente o qué es eso? Me encantan los delfines porque son libres, son muy dulces. Tenía el sueño de nadar con ellos y lo he hecho hace 2 años y me gusta la foto. Yo también, bailé. Nadé con delfines y me encantó, casi lloro. Sí, no, está súper bien. O sea que a ti y a mí nos gustan las mujeres, el póker y los delfines. Vale, está bien, está un buen... Bueno, pues entonces vamos a buscar delfines en Las Vegas. No, pero tengo mujeres por ahí. Mujeres. Dos rubias por ahí, si quieres te las enseño. Vamos. Vale.